buenas compañeros, ¿qué hay? Bueno, en este vídeo vamos a ver el tema de la disponibilidad. Una prueba que he hecho para que lo veáis. ¿Qué es lo que ocurre con el pictograma de la disponibilidad? Que no se me olvide, le vamos a mandar un saludo a un compañero inglés que lo conocí allí en Inglaterra, he estado en Peterborough, este viaje anterior. Y aunque no lo hemos entendido muy bien, pero el hombre me quería saludar y hacerse una foto conmigo. Ahí dejo la foto, no digo el nombre porque no sé si lo voy a decir bien, no lo voy a pronunciar bien, ¿vale? Por tanto, vamos a ver el tema de la disponibilidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando ponemos el pictograma de la disponibilidad en el caso de que vayamos a carga y, bueno, pues llegamos al cliente, estamos esperando a que nos diga lo que sea y te llega al cliente, por ejemplo, y te dice: espérate un momentillo que ahora no tengo tiempo, o no te lo pueden descargar, o cualquier cosa, y te tienes que esperar. No estás haciendo nada, te vas al camión y pones la disponibilidad, ¿no? En vez de poner martillo, que yo, para mí, la disponibilidad, tú ya tienes 13 o 15 horas de disponibilidad, según la norma que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? La 561/2006. Es la propia disponibilidad que tienes gastando, no hace falta poner el pictograma, pero bueno, o volante, martillo, o la cama cuando hace una pausa o un descanso, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos ya el descanso diario reducido, 9 horas a 1 minuto, son las 8 y 21, ¿de acuerdo? Lugares, lugar de inicio, España, Aragón. Quiero aclarar una cosa. Si yo le he dado inicio de jornada, pero todavía no he puesto ni cama, ni volante, ni nada, todavía yo podría estar aquí, en realidad no ha comenzado la jornada. Prevalece el pictograma sobre lo que tú grabes. ¿Queda claro? Al igual que cuando cerramos. Si cerramos jornada y hemos cerrado jornada en martillo, pues prevalece el pictograma. Por tanto, en realidad tú no has cerrado jornada hasta que no pongas la cama. Yo acabo de iniciar jornada, lo habéis visto, pero sin embargo no he empezado la jornada. ¿Por qué? Porque prevalece el pictograma. ¿Por qué? Por si te has confundido y no tendrías que haberlo hecho, haberlo memorizado, ¿de acuerdo? Es más difícil, digamos, equivocarte con el pictograma porque no se mueven hasta que tú los cambias, a equivocarte, pues si te has equivocado de la comunidad o te has equivocado de cualquier cosa. Por tanto, aunque yo he iniciado jornada, ya lo habéis visto, en realidad no he empezado todavía. La jornada empieza cuando se mueven los pictogramas. Yo ahora tiro marcha atrás y, bueno, ok, estos son la disponibilidad que tengo hoy, ¿de acuerdo? Y esto es un descanso que podría hacer si quisiera, otro descanso diario reducido de 9 horas. Estos son las semanales que llevo y estos son las bisemanales. Y la normativa laboral la tenéis aquí. Esto solamente es semanal y llega hasta las 60 horas y se resetea junto con las horas semanales y bisemanales en la madrugada del domingo al lunes a las 2 de la mañana, porque estamos en verano, ¿de acuerdo? 9 horas 3 minutos, todavía no ha empezado. Ahora tiro marcha atrás. Tú, cuando memorices el inicio de jornada o fin de jornada, no empieza o no termina hasta que tú no pones el pictograma. Por ejemplo, inicio de jornada está en cama. Pues hasta que tú no pones pictograma, por ejemplo, volante o bien martillo, pues en realidad tú no has comenzado, no has empezado. Y si tú finalizas jornada, vale, ya vamos a tirar para adelante. Fijaros, está en martillo. Si yo ahora le doy a finalizar jornada, en realidad no la va a acabar, no va a terminar. ¿Por qué? Porque prevalece el pictograma. Hasta que tú no pongas la cama, no empiezas a hacer el descanso que te toque. Por tanto, tú, si tú quieres, puedes finalizar y comenzar la jornada o viceversa, ¿de acuerdo? Tú hoy terminas aquí y no finalizas la jornada. Mañana por la mañana, cuando te levantes, puedes finalizar la jornada y comenzar la jornada. Siempre prevalece el pictograma sobre lo que tú grabes. Vámonos. Vamos a ver el detalle de la disponibilidad, ¿de acuerdo? Este vídeo va precisamente casi que de eso. Paramos, hacemos el stop, contamos 1, 2, 3 y vemos que viene un coche, pues seguimos aquí, sin contar, pero aquí seguimos. Cuando pase el coche le damos bomba.
conducir por las 4 horas, 4 horas y media, lo más cerca de eso, para que veáis el tema del pictograma de la disponibilidad, que me habéis preguntado un montón. Pues hoy os lo voy a explicar eso. ¿Por qué motivo yo no pongo nunca el pictograma de la disponibilidad? 1, 2, 3, no viene nadie, nos vamos. Le vamos pidiendo explicación al Scania. ¿Cómo se nota que está llegando lo de la calor, no? Lo de mosquitos ayer es más una locura, tío. Es normal. Con cuidado, le damos las gracias, que se ha desplazado al carril continuo. Y seguimos acelerando. Y nos hemos incorporado, increíble. A 70 km por hora. Pues muy bien, seguimos acelerando. Vamos a conducir ese tiempo para que veamos el tema del pictograma de la disponibilidad. Bueno, compañeros, aquí viene un parking, nos vamos a meter un momentillo. El tacógrafo me está diciendo que todavía puedo conducir 2 horas, 2 minutos para parar, hacer una pausa de 45 minutos, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo ahora mismo el tacógrafo, que yo puedo seguir conduciendo 2 horas, 2 minutos. Lo vamos a meter aquí de culo un poquito. Se ve que había uno y luego se ha quitado otro, pues ya está, nosotros nos metemos ahí. Vamos a hacer aquí un rato, poco, pero un ratillo. Uy, aquí vamos a ver. Ok, información: esto es la disponibilidad que tengo todavía hoy para parar, hacer un descanso diario reducido de 9 horas. Esto es lo que llevo conducido: 2 horas y media, las semanales y las bisemanales. Vamos a hacer aquí 15 minutos en disponibilidad. Pictograma de la disponibilidad. El camión lo paramos, se pone solo en cama y nosotros, eso es cama, disponibilidad o martillo. Pues dejamos la disponibilidad. 15 minutos vamos a estar aquí. Bueno, fijaros que llevamos 15 minutos en disponibilidad. Ok, esto ha cambiado un poco. Esto todavía es lo mismo. Nada. Eso es el segundo conductor. El segundo conductor si lo he dejado en cama. Primer conductor, que soy yo, disponibilidad. Nos vamos. Imaginaros por un momento, aquí me dice 45 minutos que tengo que parar. O sea, que puedo conducir 2 horas. Y después de las 2 horas para hacer 45 minutos. Eso ahora va a cambiar. ¿De acuerdo? Imaginaros que he llegado aquí y me ha dicho la empresa: Manuel, párate un segundo que ahora te digo que va a haber cambios de planes. Y entonces, mientras estás ahí esperando, estás en disponibilidad, porque no estás conduciendo ni estás trabajando, por ejemplo, ¿no? Que para mí no es eso así. Para mí, tú siempre estás trabajando. ¿De acuerdo? Esto de la disponibilidad lo veo yo un poco rollo. El intermitente a la izquierda. Y ahora nos incorporamos. Estamos en la AP15. Dirección Pamplona. Ahora cuando quite un minuto de las 2 horas que puedo conducir, pues se reseteará el tacógrafo y pondrá una pausa, que en vez de 45 minutos, que puedo hacer 30 minutos.
Es el problema que hay con la disponibilidad. Imagínate que tú llegas a un cliente y estás ahí esperando, lo que he puesto, el caso que os he dicho. Dice, bueno, espérate un momento ahí, y tú estás en disponibilidad y has hecho 15 minutos, por ejemplo, en disponibilidad. En disponibilidad, tú no estás haciendo ninguna pausa, no estás haciendo ningún descanso, ¿de acuerdo? Fijaros lo que acaba de ocurrir. Ha descontado el minuto, tal como he dicho, y ya me dice que puedo seguir conduciendo 1 hora 59 minutos, y después de este tiempo puedo parar, hacer una pausa de 30 minutos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que en la pausa de 45 minutos la podemos hacer del tirón, o podemos hacer 15 minutos primero y 30 minutos después, que es exactamente lo mismo. Lo podemos hacer como queramos, o del tirón o en dos veces, no importa. Entonces, vamos a seguir conduciendo, ya habéis visto lo que acaba de pasar, y ahora seguimos hablando. Fijaros en el tacógrafo, que me está diciendo que puedo seguir conduciendo 49 minutos, y después de los 49, bueno, ya 48, tengo que parar sí o sí, hacer una pausa de 30 minutos, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a parar aquí, en este área de servicio, esos 30 minutos. Pero imaginaros que yo estoy llegando, en vez de hacer un área de servicio esto, pues a un cliente. Y has llegado y le dices, mira, vengo a descargar. Y el cliente, vale, pues dame los papeles, te toma el número de teléfono y te dice, mira, ahora mismo está todo ocupado. Dame el número de teléfono y cuando haya un hueco, yo te aviso, yo te llamo. Entonces, ¿tú qué haces? Le das tu teléfono y te va al camión. Como tú no estás haciendo ni otros trabajos, no estás haciendo nada de eso, pues ¿qué es lo que haces? Porque estarías puesto ahí esperando, estarías en disponibilidad, ¿no? Bueno, fijaros, lo dicho. Vamos a parar aquí media hora. Ok, información, la disponibilidad que tengo todavía, lo que he conducido 3 horas 43 minutos. Y ahora paramos el camión, las luces están encendidas, se pone en cama solo y lo dejamos en disponibilidad, en martillo no, disponibilidad, ¿de acuerdo? Imaginaros que hemos llegado aquí al cliente, le hemos entregado los papeles y nos ha dicho, dame el teléfono, ahora después te llamo. Entonces te vas a la cabina y tú no estás haciendo ninguno trabajo, ni estás conduciendo, y estás en disponibilidad esperando a que te llamen. Ahora seguimos hablando. Fijaros, compañeros, que llevamos aquí 32 minutos en disponibilidad, que me lo ha sumado a los cuartos de hora que hice primero en disponibilidad. Ya llevo 48 minutos en disponibilidad, ¿de acuerdo? Lo mismo que cuando hacemos una pausa, un cuarto de hora, y después hacemos la media hora. Fijaros lo que marca el tacógrafo, que puedo conducir 1 hora 59 minutos y después para hacer una pausa de 15 minutos por la normativa laboral, ¿de acuerdo? Fijaros bien lo que acaba de pasar en el tacógrafo, y voy a añadir que ese tacógrafo, que es de la segunda generación, pero el primer modelo, me hace el cuando tú pones la disponibilidad, que hace una, como si fuera una pausa. Lo segundo que ha hecho es como si fuera otra pausa. Al ser el segundo modelo, me reconoce la normativa laboral, por tanto, me dice ahí que debo de parar, ¿no? Porque ya han pasado
digamos que he arrancado a las 7 y 20 por ahí de la mañana, pues a las 2 y 20, pues me está diciendo que tienes que parar dentro de 6 horas para hacer mínimo un cuarto de hora. Si no fuera puesto el pictograma de la disponibilidad y fuera dejado el pictograma de martillo, en vez de un cuarto de hora me estaría diciendo ahí media hora, 30 minutos. Bueno, a lo que voy, imaginaros que llegáis al cliente y os dice que os esperéis, que estáis ahí esperando, ponéis la disponibilidad. Tú no estás pensando qué es lo que estás haciendo, llega la disponibilidad, te hace una pausa, te vas corriendo. La primera vez he conducido casi que 4 horas, más las 2 horas esas son 6 horas que te permite conducir de esa manera. Tú habrías conducido 6 horas de volante y todavía tú legalmente no has hecho ninguna pausa. Tú no has puesto la cama. Por tanto, tú tienes una papeleta ahí. Tú tienes una denuncia. Entonces, para no equivocarnos, para no tener confusiones, yo la disponibilidad directamente no la pongo, porque yo no estoy disponible. Yo estoy en mi puesto de trabajo. Yo no estoy disponible a qué. Si tú cuando empiezas la jornada con el tacógrafo, ya estás disponible. Y la propia disponibilidad de 13 horas o de 15 horas la estás gastando o conduciendo o haciendo otros trabajos o cualquier cosa. ¿De acuerdo? O sea, tú ya la propia disponibilidad en sí la estás gastando. No hace falta poner el pictograma de la disponibilidad. Aparte, os recuerdo que el pictograma de la disponibilidad solamente vale como pausa, no como descanso, sino como pausa cuando se va en equipo, se va doble conduciendo. La disponibilidad solamente vale como pausa, no como descanso, como pausa cuando se va en equipo para el segundo conductor. Pero el descanso que le toque hacer al compañero, al camión, a los dos compañeros, es a camión parado. 9 horas, que siempre son 9 horas cuando va en equipo. Pues 9 horas a camión parado. Entonces, lo que está haciendo el compañero, sentado en el sillón de al lado, que siempre va en disponibilidad, ¿eh? El segundo conductor siempre va en disponibilidad. Lo que está haciendo es una pausa, no está haciendo ningún descanso. El descanso que tienen que hacer o que les toca siempre son 9 horas a camión parado. Por ese motivo no pongo yo nunca el tema de la disponibilidad, porque te puedes equivocar, te puedes confundir o no llevar la cuenta y tú lamentablemente te puedes dar la opción de que tú sigas conduciendo y has conducido 6 horas de volante, ¿eh? Y todavía no has metido ahí los 45 minutos de pausa. Por tanto, ahí tiene una multa gorda. Y aquí le contestamos a un compañero, Miguel. Y le voy a contestar en otras cosas que me está comentando en el canal, ¿no? Que tú me preguntas y lo dejo, que cuando recuperas tú las horas, cuando tú haces 3 más 9, ¿cuándo recuperas tú esa hora? Yo siempre salgo de la casa, salgo con el descanso hecho y he recuperado la hora de las 24 horas, ¿no? Esa la he recuperado, vale. Pero tú cuando haces 3 más 9 no hace falta recuperar ninguna hora, porque eso te vale como, son 12 horas y te vale como un descanso diario normal. Y tú puedes hacer 3 más 9 todos los días, diariamente. Ahí dejo un mini hermana que chiquitillo para que lo veáis. Todos los días tú puedes hacer 3 más 9 y esa hora no las tienes que recuperar. Me pregunta que cuando recuperas el tiempo que ese, ¿no? Nunca, porque ese tiempo no lo tienes tú que recuperar. Tú puedes hacer 3 más 9 todos los días. Por tanto, y el tema de la disponibilidad, cuando tú pones el pictograma de la disponibilidad, como lamentablemente te cuenta como haciendo una pausa, pues si tú llega un cliente, lo pones en disponibilidad, no llevas la cuenta, luego llega otro cliente, o en ese mismo cliente estás 45 minutos esperando, ya conduces 2 horas solamente, o 1 hora y media, llega ese cliente, te espera, lo pones en disponibilidad, cuando arranques, como no han pasado de las 6 horas de la normativa laboral, te sale ahí que puedes conducir 4 horas y media del tirón, y si tú tienes la cabeza en otra cosa, la echas a andar y le metes 4 horas y media de golpe, pues ya has conducido ahí casi 6 horas de volante y no has hecho ninguna pausa. ¿Entendéis lo que os digo? Con los ciclistas hay que tener cuidado. Van en pelotón, pero hay que tener cuidado. Ponemos el intermitente y ahora le damos bomba a esto. Madre mía, ¿cómo peta esto? ¿Cómo levanta la bestia esta, tío? Increíble. Pues eso que os digo, chicos. Por tanto, este viaje anterior no he hecho vídeo, porque he hecho el mismo vídeo, el mismo viaje que he hecho anteriormente, clavado. Entonces, ¿para qué iba a hacer
ningún vídeo, ¿no? Sí os voy a dejar ahí una foto de en Bélgica que paré y me fui a comprar una baguette, que es algo que los camioneros no solemos comprar mucho fuera, que pues el pan no te lo lleva. Pero fijaros, os dejo el ticket. Una baguette, 2,10 € me costó la baguette. Cogí la baguette y claro, había gente haciendo cola, ni nada, pues yo ni nada, cogí la baguette, fui a pagar, digo, hostia, 2,10 €, madre mía. Luego dice, es que los camioneros no gastan nada por ahí, cada vez gastan menos. Pero ¿qué vas a gastar? Una baguette, 2,10 €. En Francia sí la estás viendo ya, 1,30, 1,40, en la zona de... En algún sitio la he visto a 1,55, pero ya 2,10 € una baguette. Yo creo que nos estamos colando un poco, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Chicos, espero que hayáis entendido lo que yo quiero tratar de explicar con el tema del pictograma de la disponibilidad, ¿eh? Y ya empezaremos otra vez a subir vídeos de la ruta, que no lo he estado subiendo porque justo he hecho este viaje anterior lo mismo que el anterior. Por eso, no, para no repetir vídeos de la misma ruta, no he hecho vídeo, ¿vale? Así que espero que haya gustado el vídeo. Y al compañero Miguel, que me ha escrito en repetidas ocasiones, me está comentando varias cosas, y en algunas sí lleva razón, me está comentando también que el pictograma, que no hace falta ya memorizar, con el tacógrafo que llevo, el cambio de frontera, ni el inicio de jornada, ni fin de jornada. Pues en los próximos vídeos os voy a enseñar, y os lo voy a hacer como dice él, y sacaremos un ticket y veremos en realidad qué es lo que hay en el ticket, y así nos lo aclaramos todo, ¿vale? Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo corto, y nada, hasta el próximo vídeo.